El logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1, ¿no? Bueno, el dominio, como el logaritmo no se puede hacer un número negativo, x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor estricto que 0, ¿vale? Para que eso sea mayor que 0, tiene que ser menos 1, 1, por aquí. ¿Vale? El dominio es desde menos infinito hasta menos 1, 1 más infinito. Entonces es interesante, si te piden que la dibuje, que haga los límites. Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Para ver para dónde tira, aquí y aquí. Puede ser una asíntota, puede ser. No digo que lo sea, pero puede ser. Y efectivamente, si tú haces este límite, te da. ¿Cuánto da? ¿Cómo? Error, pero cero no estás calculando. Estás calculando un número muy pequeño cerca de cero. Por ejemplo, logaritmo no. No, 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 no es más infinito. Es menos infinito. Los dos. Que no. Si da lo mismo. Menos 1 por la izquierda es menos 1,001. El cuadrado es 1,001 y este es lo mismo. Entonces es un número decimal muy pequeño. Un número decimal muy pequeño tiene logaritmo menos infinito. ¿Vale? Entonces ya vas, ya sabes por dónde va tirando. Más o menos. Hace la derivada. Sería 2x partido de x cuadrado menos 1. Mira, para ver si esto es cero, tienes que tener en cuenta tanto el numerador como el denominador. O sea, el cero, pero donde se anula el denominador también, el 1 y el menos 1. Como aquí no está definida, da igual. Da igual. Solo hay que coger un número de aquí, el menos 2 y el 2. Y da lo mismo para los dos. Da positivo, ¿no? ¿O no? Menos 2, ¿no? Da logaritmo neperiano de 3. Logaritmo neperiano de 3 positivo. Siempre es positivo. Y el 2 igual. Espérate. Espérate, espérate. Es verdad. Espérate. Estoy pensando cómo es. Sí, es verdad. Menos 2 es negativo. Y 2 positivo. Entonces aquí es decreciente. Y aquí es creciente. ¿Qué más? Concavidad y convexidad. F segunda de x sería 2 por x cuadrado menos 1 menos 2x por 2x. Partido x cuadrado menos 1. Todo al cuadrado. Te queda 2x cuadrado menos 2 menos 4x cuadrado. Partido x cuadrado menos 1 al cuadrado. Queda menos 2x cuadrado menos 2. Partido x cuadrado menos 1 al cuadrado. Si te fijas, esto siempre va a ser positivo y esto siempre va a ser negativo. Siempre. Siempre, si es negativo siempre, es convexa siempre. Tengo de sobra para hacer una gráfica más o menos exacta. Sería una cosa así. Vamos a ver, tiene asíntotas verticales en 1 y en menos 1. Luego. 1 por la derecha es menos infinito, es decir, que va así. Y menos 1 por la izquierda es menos infinito, va así. Hasta aquí es decreciente, yo lo único que podría calcular es a lo mejor los puntos de corte para saber por dónde corte. Aquí. ¿Vale? Eso me vendría bien. Que no se hace siempre, no, pero por ejemplo en esta pues viene bien.
Logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1, ¿cuándo vale 0? Cuando x cuadrado menos 1 es igual a elevado a 0. Es decir, cuando x cuadrado menos 1 es igual a 1. O sea que x cuadrado es igual a 2 y es 0. Más raíz de 2 y menos raíz de 2. Entonces, más raíz de 2 y menos raíz de 2, corta el eje. Sería menos 1,41 y es así. Y 1,41 y es así. Ya está. Es verdad que es convexa siempre. Aquí es decreciente, aquí es creciente y tiene las asíntotas. Ya está. No tiene que comer tanto la cabeza. Y es simétrica, es par. ¿Sabe cuándo es par, no? Cuando se sustituye x por menos x te da lo mismo. Es par. Simétrica con respecto al eje este.